mucha gente, en forma particular. Empecé con Nina Docena, que es un maestro de maestros. Era un baterista que enseñaba a tocar la batería dentro del jazz fundamentalmente. Y llegué a él a través de Horacio López, que me dio el teléfono. Un gran amigo, Horacito López, el Negro López. Y bueno, después tuve la suerte de conocer a Picardi. Y cuando yo, por X circunstancias, estaba con algunos grupos de fusión, de jazz, de banda ciudadana, un poco de folclore, un poco de tango, le pregunté a Picardi, que esto que otro, y me comentó de que había un maestro que él conocía, que era amigo de él, que me iba a dar el estudio donde quedaba, que era la calle Corrientes, Avenida Corrientes, casi el Obelisco, al 1200. Ese lugar para mí fue como la facultad. Y el maestro, desde el director de cátedra, era don Juan Carlos Licari, el Chancho Licari, que Dios lo tenga en la gloria, Chanchito querido. Bueno, el tipo era una cátedra de música. Todas las clases eran una cátedra de música. Él enseñaba tambor con un concepto determinado, casi sinfónico, que se adaptaba a cualquier músico. Después desarrollaba su método en ritmos o en fraseos también lineales, como era el método de Jim Chapin, que lo había ya visto con Nino Docena, pero con él lo perfeccioné. Y el Syncopation de Terrer, que era para manos y para bombo, también del libro de entrenamiento. Y después él tenía su método, así que bueno, yo estudié con el método de él, me ayudó mucho a leer, a acercarme a la lectura, a las partes de Big Band que había que leer, que eran muy difíciles, los apps, los tutis. Música de Latinoamérica, afrocubana, samba brasilera, samba argentina, chacarera. Había algunas cosas interesantes que venían también de la música del chamamé, era como un 6x8 parecido pero diferente. Después la milonga sureña lenta, la milonga rápida que llegó acá a Río de la Plata, el candombe. Ahí, además de estar con las clases que estaba, yo siempre asistía, teníamos un día en la semana todos los bateristas. Había una agenda en la pared pegada, ¿no es cierto? Y estaban todos los apellidos de todos los bateristas que tenían su día y su horario fijo, inamovible. Por ejemplo, si yo quería cambiar la hora y esa hora pertenecía a otro baterista, llámese Daniel Volpini, José Luis Colzani, Juan Carlos Martelo, cualquiera de los muchachos de la misma generación nuestra que estaba el apellido ahí, él me decía: en este horario vienen ellos, yo no le puedo cambiar a ellos, así que vas a tener que adaptarte a lo que me queda libre, que es. Y yo tenía que cumplir. Una vez que mi apellido figuraba ahí, mi apellido pasaba a estar ahí como de mármol y nadie podía tocar el horario de Sabelón. O sea que el Juan Carlos tenía un método que era, inclusive multiplicaba un boleto de colectivo no sé cuántas veces y en base a eso cobraba la clase. Él hacía un cálculo matemático y dice: siempre estoy al día, siempre estoy actualizado. Una de las cosas que hacíamos era esa, estudiar, en serio, no había descanso, siempre los textos, había fotocopias o había correcciones y las escribíamos. Nos hacía que trajéramos grabaciones de los grupos, todos las escuchábamos juntos. Y eso era parte de lo que sería lo que yo pagaba. Y era una clase de una hora exacta. Además de eso, en los momentos que él ya no daba clase, o que él por ahí decía: che, venite tal día y tomamos unos mates o lo que fuera, seguían las clases. O sea que lo que yo había pagado era una hora estricta de mi horario de clase de texto. O sea, digamos, yo preparaba 3 o 4 libros. Venía, presentaba, él escuchaba, él no tocaba. Yo tenía que tocar la lección y me iba corrigiendo en la medida que veía. O sea que, básicamente, él no mostraba los ejercicios, él explicaba cómo tocarlos. Cuando había ya una comprensión mínima básica de cada ejercicio y yo ya estaba muy cerca de tocarlo como correspondía, él se acercaba y hacía una versión de cómo él interpretaba lo que estaba escrito, no que tocaba lo que estaba escrito solamente.
él tocaba lo que estaba escrito y lo interpretaba. O sea, respetaba la acentuación, respetaba la velocidad en la que estaba. Hablemos de tiempos metronómicos, matices de volúmenes, dinámica si había que ralentar o no ralentar, si estaba explicado en la partitura. Y eventualmente, lo que era muy importante era, por ejemplo, si yo soy de derecho, entonces estudiaba un ejercicio que era 2 y 2, ¿no? Entonces me decía, acentuar el segundo golpe. Esto yo ya lo había visto con 2 o 3 profesores anteriormente, pero cuando lo empecé a estudiar con él, me insistió con el segundo golpe en el 2 y 2 y me ayudó a tocar de esta manera.